Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos un tema especial, ¿no? Para nosotros, por lo menos, vamos a tratar el tema de los espíritus. Si quieres hablarnos un poquito de, de la teoría. Quería primero, como en el programa anterior, indicaros que tenéis un chat donde podéis eh, reflejar vuestros eh, comentarios, eh, podéis eh, hacer preguntas, eh, en definitiva podéis escribir que, que se verá en pantalla. Bien, pues como íbamos diciendo, creo que deberíamos explicarles a, a las personas que nos están oyendo la teoría de qué son los espíritus, pero también luego un poquito de nuestras investigaciones. Si quieres explicarnos un, un poco y ya luego introduzco yo nuestras propias teorías. Pues el, el espíritu es una de las tres partes. Es una de las tres partes en las que se divide el ser humano. El ser humano podemos dividirlo en en eh, espíritu. Podemos dividirlo en periespíritu. Y podemos dividirlo en la parte física. El espíritu es. Pues, una de esas partes que podemos decir que, que nunca muere, puede morir la parte física, puede dañarse esa parte física, pero una vez que ese, ese cuerpo podemos decir que ha fallecido, tanto el espíritu como el perispíritu abandonan ese cuerpo. El perispíritu es otra de las partes de, que va unida al espíritu. Eh, peri, como sabéis, es alrededor, como perímetro. Pues perispíritu es lo que está fuera del espíritu. Podríamos decir que es como un traje de buzo que está alrededor y está pegado al espíritu. ¿Qué permite el periespíritu? Pues permite, entre otras cosas, permite esa unión con, el, con, con la parte física, permite que esas personas que son capaces de visualizar un espíritu, lo visualizan gracias a, al, al periespíritu. Gracias a esa parte eh, podemos verlos de la manera que ellos quieran mostrarse, e incluso les permite el interactuar con eh, nuestro, podríamos decir, el, el planeta en el que vivimos, eh, empujando, por ejemplo, cualquier eh, artículo que, que haya por, por nuestra casa. Y eso lo consiguen gracias al perispíritu. Eh, pero además hay una parte: las personas cuando hablan con nosotros, cuando viene algún curso o cuando hacemos alguna sesión de media unidad, siempre tienen una pregunta: ¿es lo mismo el alma que el espíritu? Porque tú has hablado de esas tres fases, pero me gustaría que les explicaras un poquito porque hay mucha confusión con frases la típica frase de me duele hasta el alma o el espíritu si hay un espíritu un doble no un espíritu cuántico en otras eh, bueno que se, se habla así en otras filosofías en otras teorías podrías distinguir entre el alma y el espíritu sí claro eh, el alma es el espíritu pero cuando está encarnada es decir, antes hablábamos de las de esas tres partes que forman el ser humano, ¿vale? Eh, lo que pasa que cuando el espíritu está encarnado, realmente deberíamos decir alma, periespíritu y parte física. ¿Qué pasa cuando eh, fallecemos? Que efectivamente ahí es cuando el alma podríamos decir de alguna manera se convierte en espíritu. Bien, o sea que, para que los oyentes lo entiendan, el espíritu es movible. Claro, por supuesto. En teorías como, por ejemplo, sueños lúcidos, viajes astrales, también podríamos hablar de teorías, vuelvo a repetir, teorías cuánticas, doble. Lo que utilizamos es ese espíritu que sale momentáneamente. Y puede ir a diferentes estados del no tiempo o a diferentes estados de conciencia porque nosotros cuando investigamos y, y hablamos con, con el mundo espiritual o con los espíritus más bien ¿no? con el mundo espiritual con los espíritus nos damos cuenta que son pensamientos entonces si el espíritu sale si ¿Sí, mi espíritu sale merce sale o el espíritu no tiene nombre el espíritu Hombre, Mercer eres tú. Uh -huh. Tu espíritu probablemente tenga otro nombre. Porque anteriormente ha habitado otros cuerpos físicos. Pero, si ese espíritu del que me hablas, que es el tuyo, está muy evolucionado, a lo mejor puede ser que esta sea la última reencarnación, pero todo eso depende del estado evolutivo que tenga ese espíritu. Anteriormente ha estado en otros cuerpos, posteriormente también estará en otros cuerpos, pero a lo mejor, si tú reencarnas de nuevo, no estará en un cuerpo que se llame Merche. A lo mejor está en un cuerpo masculino y se puede llamar perfectamente Fernando o Antonio. Pero el tema de la reencarnación creo que está muy agarrado también a sistemas de creencia. Es decir, yo cuando transmito en las formaciones de mediunidad o para las capacidades psíquicas, yo intento quitar este tipo de teoría porque... Hay personas que creen en la reencarnación, hay personas que no creen en la reencarnación. Lo que tenemos claro es que cuando un psíquico o un medium contacta con el mundo invisible, lo que eh, hacemos es contactar con el recuerdo de esa persona fallecida. Es decir, es un pensamiento con el que hablamos. Es como si ahora que yo estoy hablando contigo, podría hablar con eh, esa persona que se ha desmaterializado, estaría hablando de esa eh, con esa codificación, que es, con ese sí, sí, sí. pensamiento. Entonces, no obstante, sí que hemos comprobado que si alguien viene a contactar con un familiar, podemos contactar con ese familiar. Ese familiar recuerda ligeramente ciertas imágenes de su vida. Eso, no es, eh, eso me ha dado a entender, cuando yo he ido investigando, que entonces eh, esa persona se va con ese pensamiento, ¿no? con esos pensamientos o positivos o a lo mejor traumáticos, o cómo se sintió en el momento de fallecer, que es lo que hemos comprobado, ¿verdad? Que tiene muchas veces esas sensaciones de cómo fallecieron, incluso no saben decir eh, he fallecido de un accidente, pero sí que eh, a través del cuerpo lo empatizamos y notamos esa sensación. Es una forma de entender cómo falleció. Muchas de las personas dicen, entonces el espíritu puede decirne, decirnos nombres, datos, yo personalmente pocos nombres he recibido. Creo que para recordar un nombre y, y también vamos a tener en cuenta que si son pensamientos que se quedan en el aire cuando nos desmaterializamos, muchos, eh, muchas de las personas fallecen con una demencia senil o eh, sin querer recordar. Entonces el tema del nombre es algo muy abstracto. Yo sí conozco a Medium que me dicen pues he hablado con... Una persona que se llama de esta forma y digo, perfecto, yo por ejemplo no he podido conseguir hablar con nadie que me dé un nombre. Una descripción, sí, una sensación también, pero sobre todo recuerdos. Hombre, piensa que el nombre es algo terrenal. El nombre es algo que te ponen cuando naces porque tenemos que distinguirnos todos los unos de los otros eh, pero claro, allí, ¿no? en el mundo <laughs> allí donde sea ¿no? en la vida son las ¿Otra no vida? a ver todos los todos los sitios tienen normas y al igual que aquí tenemos que mm, obedecer las normas que hay en el mundo invisible como hablamos como siempre le, le denominamos nosotros también habrá esas normas. Pero tú crees que normas en un pensamiento? O simplemente puede ser que mm, haya limitaciones de un mismo, de la misma entidad. Es decir, yo te puedo transmitir a ti una idea, pero hay cosas que si no las sé no te las puedo transmitir. En este caso, ellos hacen lo mismo. Mucha gente, el fanatismo de hablar con un espíritu, hay gente con un fanatismo con el tema de Dios, que quiere hablar con un espíritu para que le digan que, que, quién es Dios o que le presenta a Dios. Y siempre tenemos la misma respuesta, ¿no? Eh, nada. <laughs> es decir, no que no exista Dios, sino que no pueden contestar. Porque ni nosotros mismos encarnados tenemos una idea de quién es Dios. Cada uno le pone una imagen, ¿no? Es que nadie... Una teoría, una. Es que nadie sabe la. Una filosofía real. también de vida, ¿no? Puede ser una filosofía de vida creer en, 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 en un Dios o creer en uno mismo. Ya nos están preguntando por aquí. Eh, ¿Qué si la reencarnación se termina? Bueno, yo personalmente no voy a hablar de ese tema, porque es un tema que ha sacado Hugo, te puede contestar él. Considero que hablar de una reencarnación es eh, hablar de algo que desconozco. Yo puedo eh, hablar de que cuando hablo con un espíritu, sí que muchas veces dicen que va a tener la oportunidad de volver a estar con esa persona a través de una conexión espiritista, o espiritismo, mediunidad, que van a poder tener la oportunidad de volverse a encontrar. Pero para mí el tema de la reencarnación es muy delicada porque siempre se acoge, vuelvo a decir, a un sistema de creencias. Creo que eh, Hugo os puede dar su punto de vista sobre, en relación a esta pregunta que te hacen. Hombre, nadie, nadie sabe realmente si, si reencarnamos. Bueno, hay unas codificaciones, o sea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Ah, no. Que a veces nos, eh, vemos que nos vestimos de una forma, no, de, hecho, de hecho, hace no, poco. O tenemos como flashback también, ¿no? Eh, en de pensamiento. De hecho, hace poco hemos podido, hemos podido ver cómo mmm, un espíritu eh, te ha mostrado otras codificaciones anteriores que tenía ese espíritu. Eh, es decir, cuando nos dejó, digamos, tenemos el, el concepto de esa persona que nos dejó, pero una vez que deja el cuerpo físico, ese espíritu tiene muchas codificaciones anteriores y está Clarísimo, después de lo que vivimos tú y yo el otro día, que en ese espíritu hay como, podríamos decir, como diferentes cintas. Varias historias. Varias historias que todas, lógicamente, vienen de atrás. Entonces podemos explicar, para no acogernos a una palabra como reencarnación, que ha sido diferentes estados de pensamiento. En diferentes cuerpos. En diferentes cuerpos, que es el nombre que le ponen reencarnación, estamos de acuerdo. Pero un poquito también eh, cuando hemos vivido esta experiencia, que si quieres contamos así un poquito por encima, sin dar datos personales, sí. evidentemente. Cuenta. Eh, para mí personalmente ha sido un poquito impactante. De hecho, ya sabes que entré ese día en estado de shock, porque me di cuenta que vivimos tan apegados. A lo material no solamente a lo material pues, se puede hacer un bolí una, un anillo un coche sino a nuestros cuerpos a nuestro físico vivimos con tanto apego que hay personas que cuando se desmaterializan cuando fallecen siguen con ese pensamiento de buscar a esa persona que conoció y sin darnos cuenta seguimos buscando y eso nos genera una carencia porque realmente no buscamos la sensación, sino lo que es el físico de la persona. Ese espíritu con el que hablamos el otro día, bueno pues transmitió unos datos, nos dijo que por qué estaba aquí, qué relación tenía conmigo en este caso, que hacía mucho tiempo que me buscaba y se nos desmontó una teoría, ¿no? Porque realmente vamos a vamos vamos a realizar una investigación. Eh, sobre la vida de esta persona cuando estaba, cuando estaba entre comillas viva y era una investigación que iba relacionada a otro tema ¿no? que esta persona eh, cuando estaba viva estaba enamorada de otra persona íbamos a buscar la historia para hacerla pública otra parte dejarla privada y de repente nos encontramos que uno de los sus recuerdos no como ese personaje que corresponde a otro tiene que ver con un pensamiento mío esa parte, bueno, yo cuando te lo transmití, Hugo, ¿verdad? No, no llegaste a asimilarlo, ¿no? Creo que fue un poquito eh, asimilar esa información. Fue raro, porque yo no te estaba hablando de una reencarnación. Te estaba diciendo que eran diferentes vidas en un solo pensamiento, con diferentes matices. Mm, sería cuestión de analizarlo un poquito, ¿no? Cuando escribamos el libro que vamos a escribir, eh, analizarlo para, para transmitirlo porque creo que tiene mucho más fondo del que nos venden o el que conocemos. Y tenemos limitaciones para conocer. Pero personalmente no creo que haya normas, porque ya es lo que nos faltaba, tener normas en todos los lados, sino que no tenemos que conocer todo, porque si no, ¿qué sería la vida? Un conocer... caos. <laughs> Un caos, crecimiento personal, ya no te hablo de crecimiento espiritual, crecimiento a nivel psicológico, emo emocional, físico. Eh, vivencias, experiencias, si conociéramos todo, ¿qué nos quedaría? Sí, a ver, piensa que si fuéramos capaces de recordar, no voy a decir otras vidas, voy a decir otras codificaciones pasadas. Sí, yo prefiero que, que emplees esas palabras. Por eso. Porque yo sé que tú tienes eh, tus propias teorías, o sea, trabajamos juntos en las investigaciones. Pero tú tienes unas teorías y yo también tengo otras, ¿verdad? O sea, lo que vemos, comprobamos ambos, se fusionan, pero tú también tienes teorías pues, que, que yo no comparto. Y no por eso, ¿no? <laughs> Son menos válidas. Eh, el tema es que si fuéramos capaces de recordar otras codificaciones, eh, sería bastante grave para nosotros, porque podríamos detectar podríamos ser capaces de ver a otras personas de esas codificaciones personas que a lo mejor nos han hecho daño eh, nos han quitado la vida nos han robado a unos hijos entonces no eh, no podemos o no debemos tener toda esa información en cada codificación tenemos que estar limpios. Viviríamos de nuevo con ira, rencor, que es lo que se trata, ¿no? porque son las emociones que, que creo que nos dan bastantes lecciones de vida. Efectivamente. Bien, mira, nos preguntan por aquí, hola, ¿se acuerdan de las emociones? Mi pregunta es, ¿nos acordamos de un día que hemos sido muy felices? ¿Nos acordamos... ¿Del día que pasamos con alguien momentos especiales? Sí, nos acordamos. Sí, se acuerdan. Eh, vuelvo a decir que nuestro argumento se basa en experiencias personales. Y las experiencias que tenemos es que se acuerdan de las emociones. Las emociones que se hayan quedado marcadas en esa codificación, en ese pensamiento que vuela, emociones pueden ser un impacto. Eh, repito lo que comentaba anteriormente, una persona que tiene un accidente, mmm, hay un impacto, el cual, bueno, pues, eh, pues eh, tienes un golpe, pero el cerebro sigue funcionando, hay un pensamiento y sigues viendo. Entonces ese impacto lo pueden recordar. Duele, no puede doler, no hay un cuerpo. Cuando las personas me dicen, eh, quiero saber si alguien está en paz, que para mí es alguien que está tranquilo, yo digo, sí pero pueden recordar situaciones. No tienen dolor. El dolor no lo pasan los medios. Muchas veces los medios empatizamos tanto para saber, ¿no? Eh, y para que eh, eh, la persona que viene a, a vernos confirmen que pues, eh, es el fallecido del que estamos hablando. Entonces, el dolor en sí es el recuerdo. Puede haber un, un recuerdo doloroso. Pero por eso mismo, como eh, indicaba en el anterior programa, en el primer programa, yo dije que los espíritus tienen la misma necesidad que hablar que nosotros. Si yo tengo un problema y quiero hablarlo con un amigo, yo voy a calmarme porque ya lo estoy hablando. Pues esto es lo mismo, pero sin un cuerpo. Entonces, sí, se acuerdan de las emociones, tanto positivas como negativas, siempre y cuando hayan sido muy impactantes. Si tenemos otra pregunta por aquí, pueden mezclar pensamientos, pueden mezclar pensamientos. Entiendo que nos referimos con esta pregunta y si no, eh, la persona que lo está preguntando, si me la puede definir un poquito más. Entiendo que mezclar pensamientos es de esas posibles vidas que, que tenemos. Hemos tenido conexiones mediúnicas que ha habido una descodificación. Es decir, la codificación de eh, la persona X con la que estábamos hablando. De repente se ha introducido un mensaje del mismo espíritu que recordaba otras sensaciones, otras vivencias. Vamos a decir otras vivencias. Si es esa la pregunta, sí, hemos tenido la experiencia de ver cómo se pueden mezclar pensamientos. Pero, eh, no obstante, si estamos hablando con una codificación y estamos además con un familiar de, de ese espíritu, tienen tendencia a hablar de una forma bastante lineal, dependiendo del medium, ¿eh? Dependiendo el medium, porque hay Medium pues, que son más sensitivos que otros, hay Medium que son auditivos, como hablábamos anteriormente. Realizaremos sabemos, un programa de la mediunidad, que además quiero invitar a, a otros Medium para que también den su punto de vista. Pero dependiendo cómo, cómo lo trabaje el Medium, así obtendremos una respuesta u otra. Yo pienso que Volviendo a, a la experiencia que tuvimos el otro día y yo creo que la, la pregunta última que acabas de, de hacer, que acabas de leer, mejor dicho, si tienen, si pueden tener múltiples, pueden mezclar pensamientos, eh, yo creo que así hablando a grosso modo, yo creo que son como son como ordenadores que ellos sí pueden acceder a diferente Información a diferente a diferentes codificaciones. Al igual que nosotros, cuando abrimos un ordenador, y si, por ejemplo, queremos editar una fotografía, pues abrimos Photoshop, si queremos escri escribir un texto, abrimos, eh, abrimos Word, es decir, podemos acceder a diferentes, a diferentes programas. Eh, yo estoy convencido después de lo que vivimos el otro día, que ellos pueden, pueden volver o viajar si queremos decirlo de, de esa forma, a esas diferentes codificaciones. Y me atrevería a decir incluso que ellos eh, no tienen a lo mejor esa, ese sentimiento de, de pena. Es decir, cuentan las cosas y, y te cuentan esa codificación. Eh, pero no es una pena como la que podamos tener aquí, esa pena terrenal, sino que ellos eh, se acuerdan de, de otras vidas y, y es que te pueden dar información y como que pueden ir pasando de codificación en codificación sin ningún problema, al igual que, que nosotros abrimos aplicaciones en, en un móvil o en, o en un ordenador. Cuando hemos tenido experiencias que algún espíritu pues eh, ha estado contando sensaciones o transmitido a familiares que, que les recordaba con mucho amor. Sí que me he dado cuenta que, que esa sensación que, que empatizamos, tanto la persona que está a mi lado hablando con su familiar como yo misma, como, como medium, sí que es súper emocionante. De hecho, eh, ellos utilizan nuestro cuerpo para... Eh, transmitir una expresión corporal como puedan ser las lágrimas, un abrazo, un beso. Es muy bonito porque eh, nos damos cuenta que solamente con el espíritu podemos amar. Cuando yo he oído te quiero, siempre estarás a mi lado. Ese pensamiento que le dice a otro pensamiento con una materia todavía, siempre estarás a mi lado. Notas como el espíritu tiene ese sentimiento, pero un sentimiento puro. Porque nosotros, al estar desmaterializados, le ponemos además a veces muchas, eh, muchas ramificaciones. Podemos incluso ser muy dramáticos, ¿verdad? O, o muy llorones. O somos tan expresivos, quizás a veces, con lo sencillo que es con el pensamiento saber amar, saber decir aquí estoy. Y sobre todo ganar calidad de vida, eh, saber que tus familiares pueden seguir hablando contigo de vez en cuando hasta que esa codificación termine que en teorías diríamos que es un espíritu que ha evolucionado que ha entre comillas reencarnado o que tiene que ir a otro sitio pero para mí se descodifican momentáneamente porque tienen que volver a codificarse mira nos hacen otra pregunta por aquí la voy a leer a ver si sabes tú contestarla si de varias vidas o incluso de una sola vida y se mezclan y son confusas, es decir, que si hay un espíritu con varias vidas o con una sola vida, podría tener una confusión. Yo personalmente no he visto ningún tipo de confusión en todas las sesiones que llevo y os puedo asegurar que son muchísimas porque eh, yo llevo haciendo conexiones eh, mediúnicas. Desde que soy jovencilla, las primeras eran súper desordenadas, caóticas en cierto modo, porque claro, me venía una información súper desordenada y, y bueno, estabas pensando en otro mundo, tenías otras teorías. En este caso, eh, cuando hemos tenido esta experiencia esta semana, en ningún momento ha habido una confusión. Sí me ha sorprendido que es un espíritu al que llevamos hablando mucho tiempo, eh, un espíritu con unas sensaciones muy fuertes súper bonitas un espíritu que es capaz de alegrar mmm, el ambiente en un momento dado pero de repente mmm, ha querido que escucháramos otra de sus historias de esa codificación y no hemos visto ningún tipo de, de confusión ¿Pueda? otra cosa es que me preguntes que si el espíritu está confuso de dónde está eso sería otra cosa eso, eso sería otra cosa, porque si tú has fallecido con una muerte repentina, que de repente volvemos al accidente, tengo un accidente, yo no estoy pensando que voy a fallecer, y de repente eh, se apaga la luz, creo que ahí sí que puede haber un, un error. Y de hecho hemos comprobado varios errores de espíritus que preguntaban, ¿verdad? Sobre todo casos de niños, de niños, sí. casos de niños que preguntaban que dónde estaban. Eh, que era, que dónde estaban, claro, que el pensamiento se había quedado en el aire. En algunas investigaciones que hemos hecho con, con niños, eh, hombres que se juntan, se mezclan varias eh, se mezclan varias cosas, si os dais cuenta. Eh, aunque no hay no hay que ser adulto para entender la muerte, pero siendo un niño, lógicamente no entiendes el por qué, como decía Mercé, esa luz, o ese a lo mejor, podríamos decir, escenario. Que teníamos antes ha desaparecido y tenemos otro. Claro, ¿cómo entender no, y aparte es lo que, que es la muerte? Claro, y aparte es que si sumamos que esa codificación es de un niño, pero ese mismo espíritu puede tener codificaciones de adulto, <laughs> si nos planteamos <laughs> eso, ¿qué, qué sale de, de esa codificación? Es decir. Eh, pues muchas dudas. No hay confusión, no, no... no detecto confusión por ahora. Todavía nos quedan muchas experiencias que vivir con la mediunidad, pero yo creo que está bastante organizado. Esto es como cuando eh, se realiza algún tipo de técnica, bueno, eh, psicoenergía o terapias que se realizan, constelaciones, ¿no? Lo que son los movimientos ancestrales, que hablamos de una codificación de un patrón, ¿no? Que repetimos, porque sería lo mismo, ¿verdad? Hubo de una codificación, un código que tenemos eh, grabado de eh, patrones de nuestros familiares que tenemos tendencia a repetir patrones, eh, forma de ser, al igual que hay una genética. ¿Cómo te pareces a tu tía, a la de <laughs> una tía que a lo mejor ni conoces? Eso es lo mismo. Al tener codificaciones también ancestrales, hay codificaciones eh, cuando estamos desencarnados. Es que yo lo relaciono mucho, mucho así. Sí, la verdad que el tema de el tema que estás comentando de, de, las, de las constelaciones, cuando dicen que eh, somos, pues una parte es papá, otra es mamá, el abuelo. Pero sí, eh, está claro que, que nosotros tenemos. Decimos que no nos eh, que no nos acordamos de otras codificaciones cuando, cuando tenemos un cuerpo físico, pero yo creo que alguna vez mmm, hay algo que, eh, que te hace sentir muy bien, que, que te emociona, que, que mmm, por ejemplo, a lo mejor una canción que no es de esta época y, y la escuchas. Eso son. Estoy hablando de un ejemplo, de un ejemplo mío. El que de repente escuches una canción y, 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 y digas, la que pasada de canción! Cuando no la has escuchado nunca, a lo mejor esa canción era de los años eh, 60. Eh, yo creo firmemente que, que eso puede ser algún. A ver, algunas creencias le han puesto su nombre. Eh, pero posiblemente sea, sea alguna otra codificación que, que por, de alguna forma hemos sido eh, capaces de, de, de llegar a ella. Eh, confusas. Yo creo que el mundo invisible está muchísimo más ordenado que, que, que este mundo, digamos, en el que vivimos nosotros, el mundo físico. Es decir, aquí el, la parte física eh, hace que, que nos comportemos de una manera... Muchas veces que es completamente irracional. O sea, hay determinados factores en este mundo físico que hace que pues, la gente sea incluso capaz de, de matar, si os dais cuenta, por dinero, por ejemplo. Eh, esto solo pasa aquí. El tema, de, el tema de la envidia, el tema de determinadas... Acciones, por determinados sentimientos, podríamos decir, eso solo pasa en el, en el, mundo, en el mundo físico. En el mundo espiritual, mmm, todo eso desaparece. Porque es que en el mundo espiritual eh, no te sirve de nada ni una ropa de determinada marca, ni te sirve eh, dinero, ni te sirve un reloj, ni un coche. Ni nada. Es decir, el otro lado es, en ese sentido, completamente, podríamos decir, eh, puro. Al principio, a lo mejor, eh, como decía Merced, eh, si tienes una muerte, a lo mejor un poco trágica, como decía ella, un accidente, un accidente con un coche, que de repente, pues, es de estar vivo, podríamos decirlo, biológicamente hablando, a boom. Y de repente a lo mejor, oscuridad. Eh, claro, tiene que ser un, tiene que ser un, un shock el, ese punto de no saber si eh, estás vivo o estás muerto. Pero una vez que, una vez que ya has, eh, te has dado cuenta de que tu estado de conciencia ha cambiado, eh, es como entender algo. En, en este en este mundo físico al principio a lo mejor hay cosas que a lo mejor no, no entiendes y, y es un shock lo que lo que te están explicando pero luego una vez que, que lo pones todo en orden y que juntas todas las, las piezas del, del puzzle ya como que bueno puedes llegar a, a entenderlo a lo mejor no compartirlo pero entenderlo eh, yo considero que, que el mundo invisible está muchísimo más ordenado que que todo esto y, y nos hemos encontrado con casos eh, en algunas conexiones un tanto especiales que es que parecía parecía enteramente que, que la persona, la persona con la que estábamos conectando, eh, parecía que, que era un ser humano, en algunas de ellas, es decir, eh, todavía tiraban de, de, de algunas personas de la familia. Un ser vivo, ¿no? No un ser, un ser humano sería un ser vivo, ¿no? Porque finalmente... físico, no me refiero físico, uh -huh. me refiero físico, es decir, eh, esas eh, algunas feas costumbres que tiene que tienen, que tenemos los, ser vi los seres vivos y, en, y, y recuerden una conexión que, que mmm, uno de ellos eh, era capaz de, de seguir manteniendo mmm, un cierto estatus sobre la familia y eso que, que había fallecido ya hacía tiempo, pero ahí estaba, mmm, vamos, mandando y, y, y poniendo normas ahí en el otro lado. Eh, luego ya se le pudo... Eso es lo que dicen, ¿no? Que el que tiene mala leche se va con la mala leche. Sí, es que... Eh, <laughs> claro, esa... pero, pero es el impacto ¿no? de, de la emoción, lo que hablábamos anteriormente, claro. que si alguien emocionalmente es, eh, o ha sido, ha tenido una conducta tan impactante, por lo más general nos encontramos, porque recuerdo ese caso, <coughs> bueno, ese caso y otro que tuve eh, hace relativamente poco. Que incluso se pone a insultar. Que decías, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que nos eh, quedamos con ese pensamiento, porque el pensamiento entonces se traduce en que son los estados de conciencia. Para que lo entienda eh, las personas que nos están oyendo, porque son pensamientos, estados de conciencia, son los diferentes estados de conciencia que tenemos, los pensamientos. Hombre, tenemos el. Tenemos el concepto de que. de que cuando alguien fallece eh, siempre aparece alguien. No, ahora, ahora estará mejor, ahora está en. En, pero eso es muy religioso o sea en, yo creo cuando, que eso no cuando cases. la gente claro cuando la gente descanse en paz estará eh, mejor eh, efectivamente no si los que estamos mal somos nosotros realmente él Hombre, o ella ahora no, está bien pero yo pues no, haya... te digo que, que nosotros estamos peores ¿eh? <laughs> porque es que hay algunos pero es que hay algunos que se van que es se más, van al otro lado es más, y lo que siguen... sufre, sufre es el familiar que se queda porque el pensamiento porque no nos enseñan... Claro, pero es esa es la carencia, ¿no? A la ver. carencia eh, que además nos enseñan para que es como que suframos la, la penitencia, el sufrimiento. Claro. Es lo que el ser humano nos, nos enseña. Claro, pero porque hay algunas eh, creencias, porque al final, si os das cuenta, siempre, siempre llegamos a la misma palabra, creencia. Es decir, eh, algo que... que yo creo que debemos eh, eliminar firmemente y nosotros investigar para tener, a lo mejor valga la redundancia, pero nuestras propias creencias, no que venga alguien a explicarnos o a negarnos claro. ciertas eh, ciertos comportamientos o ¿Cuál es el, el, o ¿Cuál es el orden natural de las cosas? Es que el orden natural de las cosas para mí no existe. O sea, no sabemos cuál es el orden natural. Volvemos a lo mismo, lo que estás comentando. Yo puedo tener mi exper experiencia personal, para mí es válida. Yo demuestro a través de mi experiencia personal lo válido que puede ser para diferentes personas que, que me conocen. Pero también te digo, eh, aquí en el, en el programa va a venir gente. Con diferentes eh, ideas, ¿no? eh, incluso si hay gente que tiene creencias específicas, lo único que nosotros siempre decimos, no te acojas a un sistema de creencia eh, como si fuera obligatorio. Yo puedo tener mm, una creencia o creer en un dios de la naturaleza, yo puedo creer en un dios en una cruz, yo puedo creer en, en una imagen de, de una religión, eh, pues. Eh, a lo mejor en la región yoruba, pero de ahí a llevarlo a un extremo que me condicione a que cuando mi cuerpo se estropee, yo me vaya con esa penitencia y crea que voy a entrar en el mundo de los cielos, creo que ese es un poco esa es la penitencia, ¿no? El estar libre de pensamientos, poder tener algo que te gusta, disfrutarlo en esta vida, pero irte, desplazarte sin ese cuerpo y sin ninguna obligación, sin ninguna norma, y sobre todo respetando los pensamientos de los demás. Es algo muy, muy importante. Las creencias son ataduras. No es que. A ver, el ser humano. A ver, somos libres. Está claro. Tenemos libre albedrío, podemos actuar. Necesitamos un orden. Eso, eso está claro. Porque no podemos ir por la vida haciendo lo que nos apetezca. Tenemos que tener un, un puntito de, de, de empatización para, para saber lo que, lo que podemos para saber, mejor dicho, que si hacemos algo determinado podemos causar daño o no podemos, o no podemos causar daño. Pero de ahí a crear un libro donde alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Lo que, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. ¿Cómo funciona? Ya no el mundo, sino todo. Eh, creo que es un error muy grande seguir eh, ese, tipo de, ese tipo de creencias, doctrinas, podemos llamarlo. Simplemente compartir como, experiencias como quizá, queramos. ¿no? Porque si tú a mí me das una idea de una religión de, o de una imagen, a mí me gustaría compartir esa experiencia. De hecho, yo comparto experiencias con muchas personas que vienen a nuestras formaciones, que tienen diferentes, bueno, pues, eh, que se acogen a, pues, a diferentes eh, religiones, culturas. Y me parece súper bonito intercambiar opinión. Pero lo que hablamos más bien para que nos entiendan es que cuando mmm, falleces, ese pensamiento tiene que tener una libertad, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, que, que puedas tener... Eh, puedes vivir en esta vida disfrutando de una cultura que te puede dar incluso muchas experiencias bonitas, pero luego ya, cuando sepamos que tenemos que desmaterializarnos, irnos en un estado puro, como el que dice, para disfrutar lo que hay allí. <laughs> Esa es la parte que, que yo creo, que disfrutar sin materia, de alguna forma. ¿El qué? No lo sabemos. ¿Qué hay allí? No lo sabemos. O sea, simplemente... No hay que saber tanto, no hay es que, que vivir el presente, no hay que saber tanto. Hombre, hablas de, hablas de cultura. Sí, efectivamente, la cultura, a ver, es, es muy importante el, el, el poder disfrutar, porque si te trasladas a un sitio determinado, tendrá unas normas diferentes. Eh, habrá mm, otro tipo de cosas, pero el tema creencias es diferente tema de que el tema creencias es pues que hay una serie de personas que dicen a los demás lo que lo que tienen que hacer qué pasa cuando cuando fallecen eh, claro lógicamente eh, algunas se permiten el lujo de eh, de que si ha sido bueno ese término de bueno y malo que siempre es tan, eh, para, mí es tan ¿no? para mí es para mí tan tan es que... castigan desde pequeños Eres malo por tirar una pintura al suelo. Sí, porque es curioso. La misma, la misma cosa se lo preguntas a dos personas y una persona. La persona A te puede decir que es bueno y la persona B te puede decir que es malo. Okay. Curiosamente, Diferentes. el mismo. El mismo. El mismo. La misma acción. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué piensan diferente? Pues tan sencillo, porque han recibido desde pequeñitos una serie de normas donde a A le han explicado las cosas de una manera y a B se la han explicado de otra. Pero estamos en las mismas siempre. Mira, bueno y malo. Mira, nos dicen por aquí, nos dan un dato muy interesante. Una persona que nos ha escrito dice: En mi caso, viniendo de una cultura distinta, os puedo asegurar que al final todo es igual y el espíritu se comunica de la misma forma. Esta, este texto lo ha escrito. Eh, una persona que es medium, que a través de la mediunidad se ha dado cuenta que el espíritu, aunque ella venga de una religión en concreto, bueno, ella, sus, su familia, el espíritu tiene una libertad. De, es decir, cuando comunica con sus espíritus, <coughs> o cuando hemos comunicado con sus espíritus, nos hemos dado cuenta que hay una base que al principio, pues bueno, te pueden hablar por ese estado de pensamiento de los protocolos que tenía. Pero luego hemos, nos hemos dado cuenta, y esta persona, es, eh, esta medium en concreto, se ha dado cuenta que el espíritu no tiene religión, <laughs> simplemente que son pensamientos. O sea, curiosamente, eh, si nos reuniéramos un grupo de, de medium aquí para intercambiar opinión, que vuelvo a decir que seguramente haya gente, bueno, pues medium que, que se agrega a filosofías eh, religiosas y me parece totalmente correcto. Eh. Aquí no es cuestión de criticar a nadie, pero sí que explicamos en el programa de hoy que hablamos del espíritu, que el espíritu no se, no se acoge a, a, a ningún estado. Bueno, sí se acoge a un estado de creencia cuando vemos que se ha quedado, como decís, normalmente, atrapado, ¿eh? que es una palabra que utilizáis mucho, pero en el momento que fluye el pensamiento, esa libertad eh, es increíble. Entonces, bueno, es un poquito que, que entendáis que nosotros damos hincapié a este tema, sobre todo por por el análisis que hemos hecho de, de las experiencias, de ver el daño que, que genera eh, que alguien imponga, un ser humano le imponga a otro una religión, simplemente para vivir de una fe y tener ánimo de seguir materializado sin explicarle que la vida es maravillosa y que cuando nos desmaterializamos, nuestros pensamientos también pueden ser maravillosos. No obstante, y así resumiendo un poco, ¿qué es el espíritu? El espíritu es esa parte que llevamos dentro que pues que nos permite, el, eh, nos permite tomar decisiones dependiendo de pues otras experiencias que, que hemos vivido y, y es esa parte que, que va acompañada al perispíritu, como decíamos antes que solo algunas eh, personas sois capaces de ver, eh, porque no todo el mundo puede, puede ver, no todo el mundo tiene esa capacidad eh, mediúnica, eso sí, no, tampoco esa persona que ve eh, tiene esa capacidad y y ya está, no hay que sentirse especial ni, ni formas, diferente. Quiero decir ni... Una cosa, Hugo, para puntualizar lo que estás comentando, porque además puede generar esa confusión que tú ahora mismo estás diciendo que no se genere. Indistintamente la persona sea medio uno o no, todo el mundo es capaz de sentir. Es decir, el estado de la sensibilidad psíquica del ser humano en el momento que alguien fallece, siente, puede sentir momentáneamente incluso el olor de esa persona cuando estaba vivo, o sea, el perfume que utilizaba esa persona. No tiene por qué ser un medium, simplemente que tenemos una parte que se está olvidando, que es la sensibilidad, la empatización. Se está olvidando porque el ser humano ahora es súper hermético, tanto con la tecnología que nos están imponiendo, eh, con el tema de la educación que se recibe. Pero si te digo que en sensibilidad psíquica, todo ser, ser humano en un momento dado puede sentir, ¿eh? Otra cosa es que, pues, mantenga una conversación como pueda ser un medium. A la pregunta, eh, ¿qué es el espíritu que te, que te he hecho? Yo te voy a decir mi punto de vista. El espíritu es nuestro estado puro. Es nuestra libertad. Es algo, o sea, algo porque no hay una materia, que nos permite viajar en diferentes estados del no tiempo. Es la sensación de poder vivir sin apego a lo material. Si me preguntan qué es el espíritu, para mí es una caja de recuerdos, de diferentes experiencias. Es lo más bonito que tenemos, nuestro espíritu. Y que cuando nos liberamos de esta cárcel, que es el cuerpo, nos permite hacer más cosas de las que hacemos en otros diferentes estados de conciencia no por eso es mejor evidentemente porque la vida materializada es maravillosa siempre y cuando nosotros hagamos de nuestra propia vida pues un cuento bonito aquí yo me quedo con esa teoría para eh, seguir contando experiencias en los próximos programas porque además la próxima semana en principio ya va a haber un invitado o una invitada sorpresa ¿No? vamos a lo diremos el, el próximo miércoles uh -huh. anunciaremos vamos a seguir en nuestra línea mente psíquica va a hablar eh, pues de teorías experiencias propias de mediunidad vamos a hablar con personas que realizan investigaciones vamos a hablar con personas que eh, bueno pues tienen exper experiencia con diferentes religiones todo el mundo tiene el derecho a contar su experiencia lo que sí que dejamos claro es que nosotros bajo ningún concepto vamos a, vamos a eh, difundir nada relacionado a religiones. Simplemente queremos que, que sintáis, que sintáis con nosotros, que volváis a sentir, que entendáis que no es tan difícil el poder eh, volver a amar a, a personas que han fallecido que no es tan difícil vivir experiencias una vez eh, que hemos perdido a nuestros seres queridos. Y sobre todo que aprendáis, que aprendamos de todos, de todos los profesionales, de todos los medios de todos los psíquicos, de todos los formadores que van a pasar por la radio. Y que estamos seguros que en algún momento dado, porque también realizaremos un congreso, donde podáis conocer a todos y disfrutar de pues, eh, un evento fabuloso y, y bueno, pues como mucho... Eh, enriquecimiento, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría que cada vez que, que nos escuchéis, ya sea en directo o en diferido, en, en, eh, es decir, quien hoy no haya podido escucharlo, pues mañana por la mañana que se lo ponga, pero cuando lo escuche que que, que vacíe, eh, que vacíe su mente, que se quite creencias, que se quite Historias, que se quite todo lo que le han contado desde que era pequeñito o pequeñita. Y, y que deje entrar, que deje entrar información nueva. Eh, información que, que le haga sentir bien y que pueda contrastar con eso que le han, eso que le han enseñado anteriormente. Eh, y que valore, que valore el, el, el que lo que le han enseñado antes, lo que estamos contando nosotros desde nuestra experiencia, y que se posicione, y que vea cuál es la parte más cómoda, y que vea cuál es la parte más eh, lógica de todo, pues de todo este de todo este asunto, del tema espíritu, del tema. Eh, muerte eh, en definitiva de, de todos estos temas porque si con la información que ya tenemos que nos han metido en la cabeza algunas, algunas personas o algunos, algunas grandes empresas por decirlo de alguna manera eh, luego metemos a lo mejor esta información que, que estamos dando nosotros se puede organizar una mezcla muy muy grande porque puedes decir, bueno, es que por aquí me han contado, me han contado una cosa y por aquí me están contando otra y, y pero es que esto no coincide, pero es que esto cuando nos escuchéis, vaciad, vaciad vuestra mente y y meter esta información. Y que tengan su experiencia, es decir, está muy bien obtener información, leer libros, está sí, muy bien escuchar a los demás, son pero ellos sobre todo. Eso es, Los animaros que que... a que tengáis vuestras propias experiencias, experimentar. Eso es sensaciones y, por favor, vamos a ser felices. Nos despedimos. Muy bien. Pues muchas gracias por escuchar nuestro programa. El próximo miércoles os esperamos pues con colaboradores, ¿verdad? personas que además va a ser interesante todo lo que vamos a escuchar estos días. Sí, el próximo miércoles... Bueno, no despisa, si, no despisa. Si todo en, va... El próximo miércoles promete como el otro, como el otro. si Todo va tenemos... como tiene que ir, va a ser un programa muy, pero que muy interesante. Bueno, la verdad es que yo creo que van a ser todos, Hugo, porque vamos a hacer que todos sean muy interesantes. Muchas gracias por estar ahí, os enviamos un fuerte abrazo, que tengáis una buena noche. Y que penséis en vuestro espíritu. Buenas noches a todos. Que descanséis.